Más de 75 mil hondureños viven en España, según el padrón del Instituto Nacional de Estadística de ese país, de los cuales 50 mil están asentados entre Barcelona y Madrid. Y si nos vamos a una muestra más concreta, cerca de 22 mil catrachos viven en Barcelona, y de esos 22 mil hay muchos que aman el fútbol. Un saludo para toda mi gente de Olancho, igual de parte de HCH, que me gusta mucho Maldonado. Saludos, hasta Olancho, Juticalpa. Saludos hasta Puerto Castilla, para mi familia, Bustillo Jones, de parte de Jones. Un saludo a todos los olanchanos desde aquí de Barcelona, y bueno, pues especialmente a mi familia Izaguirre. Muy especial a mi familia en Tegucigalpa y a toda mi familia en el paraíso. ¡Viva Honduras! Hoy en nuestro ADN cruzamos el otro lado del mundo y les traemos la historia de hondureños que se fueron a España buscando un mejor futuro, que trabajan duro de lunes a sábado y que el domingo se van a un campo de fútbol a divertirse. Compartimos con los jugadores del Atlético Honduras que llegaron a la final de la Liga Latina que se juega en Barcelona y que está conformada por clubes de Colombia, Ecuador y la ciudad Condal, pero que estos perdieron la final contra un equipo llamado Los Catrachos, que también es de nuestro país. Aquí estamos en Barcelona luchando como todos los paisanos que vienen de ahí. Aparte de mi vida futbolística, pues también me desempeño en lo laboral, en lo que es la construcción, y pues gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad y la fuerza para tener un poco de trabajo aquí. Donde en Barcelona es una vida rutinaria, trabajo, familia y el fútbol los fines de semana. Bueno, en Barcelona muy contento, muy feliz. Desde que llegué a esta ciudad pues nos ha acogido muy bien. Contento porque tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, mi madre, mi hermana, muy contento. El equipo Atlético Honduras juega Denis Velázquez, un catracho de 32 años que se fue hace más de un año a España para buscar el mejor futuro de sus hijos Jeric y David, que viven en la colonia San Miguel de la capital. Denis trabaja como ayudante de cocina en Barcelona y cuenta lo difícil que es la vida en España. Pues llevamos una vida muy acelerada, una vida del cual tienes que ir un poco al ritmo de la gente aquí en España, ya que todo el mundo corre por su trabajo, por llegar de un lado a otro. Es una vida muy, muy agitada a la vez. Estamos en ese país con lo que es lograr un propósito del cual tener un mejor empleo, tener unas mejores oportunidades, ya que en nuestro país el trabajo es muy corto. Por eso hemos decidido venir a España, ya que se me dio la oportunidad de viajar a este gran país, del cual estoy satisfecho de estar en este país, por lo cual seguimos aquí. Denis luchó en Honduras por llegar a cumplir su sueño de jugar fútbol profesional, pero no pudo concretarlo y hoy está lejos de su país. Siente nostalgia y le manda un saludo a los suyos. Bueno, es una pasión de la que estamos viviendo. El fútbol es algo que nace, el fútbol es algo que viene en la sangre ya. Es algo, una experiencia bonita poder ser parte de este equipo y más que todo representar a tu país. Mi familia, bueno, que los amo mucho, que los extraño, tanto a mi familia como a mi hijo. Desearles que estén bien por allá y bueno, pronto volveremos a nuestro país. Y les mando un fuerte abrazo y un gran beso, sobre todo. Y que los amo mucho, y a mis amistades un saludo. Todo. Como la historia de Denis, hay muchos de inmigrantes hondureños en España y en todo el mundo. Ellos luchan a diario por sus familias, están lejos de sus seres queridos y lloran en muchas ocasiones, pero sin duda, sus corazones nunca se irán de este pedazo de tierra que tanto amamos. Con edición de Marvin Alvarado, Gerardo Bustillo.